Muy buenos días, querido pueblo ecuatoriano. Bienvenidos y atención porque el correísmo podría estar a punto de desaparecer del tablero político nacional. O por lo menos, eso es lo que resuena en redes sociales después del lío de faldas en los que se involucra a Jorge Glass, ex vicepresidente en el gobierno de Correa, y al asambleísta reelegido Ferdinand Álvarez. Como un león herido, la prensa pautera y mediocre de este país no desperdició oportunidad para intentar rematar a los que ellos consideran sus adversarios políticos. El fin del correato. Entremos en materia, querido país. No nos hagamos los cojudos. Aquí estamos viendo lo que intentaron hacer con Pierina Correa y Marcela Aguiñaga, enemistar a los integrantes del correato y buscar sus debilidades. Como no les funcionó del todo, ahora filtran un supuesto audio grabado de Ferdinand Álvarez recibiendo una llamada de Jorge Glass, en donde el ex vicepresidente le reclama que se fue de cruceta y le serruchó el piso a Jorgito, nada más y nada menos, con la asistente de oficina, Soledad Padilla Morán. Algo que Glass no perdona. Mucho se ha especulado sobre el tema. La Posta publicó los audios como si fuera un canal barato de farándula y cachos. Divide y vencerás, decía Nicolás Maquiavelo. Y qué mejor forma de dividir el proyecto político más grande del país desde sus entrañas, quemándolo como si un rayo hubiera incinerado el corazón del partido político. Por supuesto, los camisetazos y traiciones están a la orden del día. Hoy fue el cruceta de Ferdinand, pero quizá mañana pueda ser otro. Uno nunca sabe a estas alturas del partido. Los Lenin Moreno abundan por doquier y urge reformar las leyes para que los asambleístas camiseteros y lentejeros abandonen el cargo apenas se dejen caer la careta. Una especie de limpieza justa y necesaria para que el país pueda defenderse de los vendepatria. Escuchen los audios a continuación. Sí, a ver. A ver. Esto, loco, y de ti, tú también te eres, hermano. De ti, Ferdinand, de ti. Tú eres hasta casado, creo, pana. No, 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 a ver, Luis. Primero vamos con algo, ¿no? Por favor. Mi vida, mano, mi, por favor, mi vida. A ver, vamos por parte primero. Sí, no, pero sabes, no me levantes la voz. No, no, yo estoy hablando lo más calmado. No, no estoy calmado. Yo sé ocupar siempre mi lugar y sé lo que yo también ocupo el mío, pana. A ver. Pero yo tengo honor y decencia. Ah, yo también, créame que yo siempre digo, o sea, yo puedo no tener dinero, pero sí honor. A ver, vamos primero a una vez. Primero, mi vida privada yo no la ventilo con absolutamente nadie. Yo me divorcié. A ver, yo me divorcié hace aproximadamente 5 o 6 meses. Me separé y creo que en algún momento lo conversé con usted. Yo ya tenía mi relación absolutamente rota hace más o menos unos 9, 11 meses. ¿Ok? Vamos al tema de honor. Ese es un tema. Luego vice, evidentemente nos conocimos. Yo no le he hecho daño a nadie, no me le he robado un centavo a nadie, no me le he metido a robar a una mujer casada a nadie, porque nunca lo he hecho. Entonces ya eso es mi vida privada. Yo no tengo por qué comentarla con la gente del movimiento, porque es la vida privada de ella y es mi vida privada. Quizá... No, pero esto quizá... me cunde a mí también, compa. No, mira, ¿por qué? Compa, mira, ya. Mira, compa, ya. Yo, créeme, loco, no, te deseo lo mejor. No, te lo deseo lo mejor. Yo soy un hombre de honor. Yo no estoy para estas cosas. Pero de ti no lo pensé. No, y o sea, pensar qué dice. Porque si yo he hecho algo malo, le pido por favor que me lo diga. No, no, se equivoca. No es luna de miel, vice. No sé quién le dijo eso. No es luna de miel. No, vice. No fue luna de miel, vice. Ahí le están mal informando. No, a ver, yo no niego el viaje.
Pero de ahí decir que fue una luna de miel, ya eso es un poquito exagerado y metafórico también. Porque no fue así, no fue así. Fue un viaje exclusivamente mío por temas míos personalmente. Así que no, son cuestiones mías, dice. Yo no tengo por qué darle detalle absolutamente a nadie. No le he ofendido absolutamente a nadie. No le he faltado respeto a nadie. No le he robado nada a nadie. Un abrazo, dice. Es que es así, no es nada más. Un abrazo. No, no es así. Tú sabes que no es así. No, es que es así. Si yo lo he hecho mal, dígame. Dígame que he hecho mal. No se respeta. ¿Qué oficina, dice? ¿Acaso yo he ido para allá a faltarle respeto? Ya, pero, okay. ¿Pero qué he hecho yo? A ver, dígame qué he hecho, qué hecho malo. Cuídese, hermano, tenga más lunas de miel que usted quiera. No, es que no es así. Un abrazo. Yo lo voy a conversar con Sol, porque me parece un poco vergonzoso realmente. O sea, yo no sé si quizás para uno ser feliz tenga que pedirle permiso a las personas. O sea, yo no sé al final qué daño hice. Qué raro, sí, es verdad que el mejor que te propuso tú para la coordinación. Sí, o sea, me imagínese, o sea, peor aún. Pero yo... Pero no sabía que había salido con una chica. Sí, o sea, yo estoy conociendo a Sol, presidente. Estamos saliendo, no le voy a negar. Pero hemos mantenido un respeto mutuo en las cuestiones laborales absoluto. Yo no me meto en las cosas de ella. Ella no se ha metido en mis cosas tampoco. Somos de una misma línea, o sea, diferente para que yo, no sé, pues estuviera saliendo con la vicepresidenta Novoa, pues no. Diría, chuta, ya está fuga de información. Entonces, pero en este tema no, presidente, o sea, yo no he conversado con Sol de este tema, no lo pienso conversar. No sabía que había que pedir permiso para ser feliz también en la vida. Todos tenemos derecho, presidente, a rehacer nuestra vida. Sigo sin entender nada, o sea, no sé qué reclama el uno. Tú me dices que se fueron de lunes a miel del 4 al 8, 4 días. Es que él dice porque nos fuimos de viaje. O sea, cuestión que no tiene nada que ver, porque eso fue una cuestión mía. O sea no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo me fui de viaje, sí, evidentemente. Yo tengo una hija, me fui de viaje por cuestiones escolares de mi hija, pero eso no tiene nada que ver ahí. Y él la ha metido... Ha hecho un shampoo de todo que no tiene nada que ver. Pero más allá de eso, presidente, le quería poner en conocimiento, presidente, por eso, porque me dijo, yo te puse, yo te saco. Vea, presidente, yo soy un hombre muy desprendido. Yo, con todo el respeto del caso y con todo el cariño, yo voy a ser siempre fiel y leal a usted. Yo le pongo a disposición... Eso, olvídate que... olvídate esa tontería. Eso está muy mal, si te lo digo, no, pero me cuesta creer que te lo haya dicho, sinceramente. No, es que fue así, presidente, o sea, yo no acostumbro ni grabar ni tener grabaciones, pero... ¿Te fuiste de viaje con Sol? No, presidente, yo me fui solo por cuestiones escolares de mía, porque mi hija iba a entrar a la escuela y le fui a comprar útiles y ropa a mi hija, nada más. Pero yo no sé, él mezcló una cosa con la otra, me dijo, tú eres un hombre casado. Le dije, vice, se equivoca, yo no soy un hombre casado. Hace pocas horas, Soledad Padilla Morán destapó la caja de Pandora y emitió un comunicado en donde afirma haber estado en las buenas y malas junto a Jorge Glass, ofreciéndole su compañía y amistad incondicional cuando era su asesora, y después de que él cayera en cana también estuvo apoyándolo. Sin embargo, esta relación cambió cuando Glass empezó a chantajearla y amenazarla. Lo cierto es que nunca sabremos si fue verdad o no. Tampoco sabremos cómo se obtuvieron esos audios comprometedores, aunque Ferdinand sospecha que fue el propio abogado que él había contratado el que filtró esos audios. Recuerden que la verdad nos hará libres. Y mire, un tema que, Fabricio, estrictamente personal, un tema donde hay familias detrás de esto, hay niños atrás de esto. No debía trastocar nunca las esferas públicas y pretenderlo manchar de lo político. Lastimosamente, estos audios fueron filtrados. Y dicho sea de paso, debo de aclarar aquí categóricamente, ni por Soledad, ni por mí. Nosotros buscamos un abogado para que haga la defensa técnica jurídica de Soledad. Esos audios fueron entregados para que a su vez sean entregados a la fiscalía y sirvan como elementos dentro de la investigación. ¿Fueron entregados a un abogado? Por supuesto, para que sean entregados a su vez
con la denuncia a la fiscalía, que es donde se presentó la denuncia. ¿Y se filtran por parte del abogado? Presumimos que se filtran por parte del abogado. ¿Ustedes han hablado con el abogado? Supuesto. ¿Quién es el abogado? Francisco Ospina es el abogado. Juan Francisco Ospina. Juan Francisco Ospina era el abogado, eso debo aclarar. A ver, ¿era el abogado de usted?